Buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña Eva Betesa. Eva, bienvenida. Eva es terapeuta gestal, también está formada en logoterapia de Viktor Frankl y acompaña a personas con depresión, ansiedad, angustia. Eva, estoy muy contenta de que estés hoy aquí con nosotros. No sabemos de qué vamos a hablar, así que... No, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Yo también me alegro mucho de estar aquí, de volverte a ver, y la verdad es que me hace mucha ilusión ver lo que estás haciendo. Gracias, Eva. Y ver que lo haces muy bien. Gracias, gracias. Yo hice terapia durante 6 meses con Eva, lo hicimos por Skype. Y Eva, la primera vez que yo fui a la reunión contigo, te dije, vengo porque me gustaría reinventarme profesionalmente. Y a partir de ese hilo, todo lo que fue saliendo. Sí, así es. Es que muchas veces queremos reinventarnos sin tener en cuenta lo que somos, de dónde venimos. Y claro, eso es muy difícil, porque es como hacer un bypass, ¿no? No me gusta cómo soy, no me gusta la vida que tengo, y quiero cambiar todo para conseguir esto que sí que me gusta. Pero claro, si nosotros estamos aquí y lo que queremos conseguir está aquí, hay un trayecto. Y ese trayecto es lo que muchas veces queremos obviar. Es como, no, yo quiero dar un salto cuántico y ponerme aquí. Y eso es imposible. O al menos que yo sepa, no sé cómo hacerlo. Y si hay alguien que nos está viendo y le interesa el tema, ¿cómo podemos hacer este trayecto? ¿Por dónde se empieza? Yo, por mi experiencia y por lo que a mí me ha ocurrido, siempre que he cambiado en algún aspecto, ha sido siempre reconciliándome con la manera de ser o con el aspecto que no me gustaba que estaba viviendo. O sea, si yo no entro en paz conmigo, va a ser muy difícil un cambio, porque lo voy a hacer negando lo que en este momento estoy siendo. Y desde la negación yo no conozco un cambio duradero y un cambio significativo. O sea, siempre pasa desde, vale, estoy aquí, me está pasando esto, o no me gusta este aspecto de mí, y ¿qué pasa con este aspecto? ¿Qué me ocurre a mí con esto? Cuando yo empiezo a mirarme, cuando yo empiezo a abrirme, empiezo a ver cosas. Es cuando cierras los ojos y empiezas a dejarte sentir, pues me siento mal, o me siento nerviosa, o tengo miedo. Entonces, empiezas a ver cosas que llevas dentro, que ya no están hablando de esa persona o de la situación, sino que están hablando de ti. Aquí es cuando yo empiezo a poner el foco en mí y aparto ya la circunstancia, la persona, porque esto que estoy sintiendo es mío. Por lo tanto, si yo no me hago cargo, ¿quién se va a hacer? Y aquí es cuando yo me dejo sentir. No lucho con lo que estoy sintiendo. Tenemos mucho miedo, Liana, de sentir las cosas. Sí. Porque duele, duele mucho. Claro, pero fíjate, pensamos que el no sentirlas se va a ir el dolor. Y lo único que hace ese dolor es ir al inconsciente. Y claro, como está allí, a la mínima vuelve a salir. Cuando tú te abres a sentir algo, una tristeza, un miedo, una rabia, sí que al momento es como un suflé, sube. Sí. Pero llega un momento, y eso lo has vivido tú también, sí, que empieza a bajar. Y empiezas a sentirte, ay, como más descansado, como más tranquilo, como que puedes respirar más con todo eso que estás viendo, ¿no? Eso para mí es un signo de que algo empieza a sanar. Porque a partir de aquí, yo siempre digo que el primer paso es abrirme a sentir lo que me está haciendo sentir esa persona, esa circunstancia, lo que sea. Y el segundo paso, una vez yo empiezo a quedarme con eso, ya no sé lo que va a ser, porque las cosas empiezan a cambiar. Pero ¿cuándo cambian? Cuando yo empiezo a abrirme a sentir y a aceptar esos aspectos míos. Porque pensamos que eso que sentimos es de la otra persona o es de la circunstancia, y no es verdad. Yo a veces he estado con una amiga y a lo mejor nos hemos encontrado a una tercera persona y esa persona me ha dicho algo y a mi amiga después me ha dicho, es que no la aguanto a esta mujer. Y yo le he dicho, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Porque yo no siento lo mismo que ella. O
O sea, si realmente esa persona fuera insoportable, todos sentiríamos lo mismo con esa persona, pero no nos pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona le está señalando algo que ella tiene dentro y que sin esa persona no vería. Entonces, para mí lo importante es vete adentro, mírate, ábrete y mira lo que sale de allí, porque van a salir cosas. Y no solamente de esa persona, a lo mejor te salen rabias de años anteriores. Pues todo eso para mí, todo lo que sale, es sanación. Y, por ejemplo, cuando uno siente muchísima rabia acumulada de hace años y a principio pareciera que es por causa de una persona que te causa esa rabia, ¿no? ¿Cómo puedes sentirlo? Pero sentirlo de verdad. Claro, cuando es algo que ha pasado hace años, la gente piensa que como ya ha pasado, incluso con personas que han fallecido, que aún tienen esos sentimientos, ¿no? Pero ya no está esa persona. Yo, por lo que he visto y por mi experiencia, no tiene importancia que esa persona no esté o que hayan pasado muchos años. Porque cuando tú cierras los ojos y piensas en esa persona, vuelve a traerte todos los sentimientos que tú tenías y todos los pensamientos que vienen asociados. Entonces, si tú te puedes abrir a quedarte allí sintiendo eso, ahí vas a ver cosas. Y vas a ver cosas de esa persona, de otras personas, de otra, o sea, son cosas que te van sonando. Cuando tú sientes mucha rabia por algo y lo enfocas en principio con esa persona o con esa circunstancia, sí que al principio viene todo de esa persona, pero después también te vienen otros recuerdos con la misma rabia que has sentido también. Entonces es como, ostras, pero también me pasó allí y también me pasó con aquel. No sé, por ejemplo, a mí me han venido personas, mujeres, que me dicen, es que ya voy con el tercer novio y es que son todos calcados. O sea, lo único que cambia es el nombre. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué se repite esta situación? O sea, ¿qué ¿no? me pasa? Y es que hay un patrón inconsciente que esa persona no está viendo. Y no está viendo porque está intentando tapar todo el rato. Entonces, claro, si una persona te está tratando mal o no te está dando lo que tú crees que tienes que tener, déjate sentir, ¿qué te pasa a ti? No me siento atendida, no me siento cuidada, no me siento valorada, ¿vale? Pero ahora dilo en primera persona. Yo no me atiendo, yo no me cuido, yo no me valoro. O sea, le estás pidiendo a alguien una cosa que tú no eres capaz de hacer. ¿Cómo te lo va a dar otra persona? Además, tú sabes que somos vibración. Hoy en día lo sabe todo el mundo, o sea, esto que se ve físicamente no es verdad. Estamos llenos de átomos y debajo de los átomos es pura energía. Entonces, si tú tienes una energía de baja autoestima, de poca valoración, de no creerte merecedora, claro, lo que vas a traer tiene que estar en consonancia con eso. Porque el que está aquí arriba ni te va a ver. Entonces, si tú no empiezas a subir, siempre vas a encontrar el mismo tipo de personas. O siempre vas a estar falto de dinero. O siempre el patrón que tú tengas, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo para mí es muy importante a nivel personal. No me importa tanto la otra persona, lo que te está haciendo, o si tienes en el trabajo un jefe que te está amargando la vida. Yo siempre trabajo con la persona. Porque cuando esa persona empieza a cambiar internamente, sus circunstancias empiezan a cambiar. Y para cambiar internamente, entonces, ¿se trata realmente de sentir honestamente lo que uno está sintiendo? Sí, para mí sí. Porque ¿de qué manera sentimos normalmente? ¿Qué hacía yo cuando sentía algo que yo consideraba desagradable? Lo sentía un momento, uy, qué desagradable. Claro. Haz algo que te saque rápidamente de esta situación, sal con alguien, cómprate algo. Distráete. Distráete, sí. Buscamos una distracción y pensamos que eso es el sentir, ¿no? Lo he sentido, no me ha gustado, por tanto lo tengo que cambiar. Sí. ¿Cuál sería este cambio de enfoque que tú propones? Porque realmente la terapia que tú haces es totalmente diferente a todas las terapias que yo conozco. Entonces, ¿cómo es? Parar y sentir. ¿Estaría claro, basado en esto? Fíjate, tenemos dos mecanismos de defensa en psicología, ¿no? Uno es el ataque,
O sea, el contraatacar, no me gusta lo que me estás diciendo, pues yo te voy a decir aún más fuerte, Sí. ¿no? Y la otra es la huida, ¿no? Sí. Estos son los mecanismos que nos movemos. La huida puede ser distraerme, esconder la cabeza bajo el ala y no pasa nada, disimular. Pero claro, estos mecanismos no te llevan a una solución, porque en el momento te distraes, pero como eso es algo que tú llevas dentro, la vida te lo va a volver a traer. Sí, y con más fuerza quizás. Posiblemente, porque primero es un susurro, después habla un poco más fuerte y al final ya es a grito pelao, que se dice, ¿no? Sí. Entonces, claro, llega un momento que si tú no te paras y dices, vale, muchas veces sí que se necesita un acompañamiento al principio para poder llevar este cambio interior, pero no es difícil, la verdad. Y muchas veces una persona sola lo puede hacer, porque al fin y al cabo se necesita mucha honestidad. ¿Qué estoy sintiendo? Pues tengo mucha rabia. Tengo mucha rabia porque me ha dicho esto y me ha sentado fatal. Vale, de acuerdo. ¿Puedo quedarme sintiendo esta rabia? Sí. Lo que pasa es que mucha gente se queda sintiendo la rabia, pero mirando el reloj. Bueno, ya llevo 5 minutos y no se ha ido. A veces me dicen, Eva, es que he llevado media hora y oye, claro, yo me río porque no es cuestión de que se vaya. Fíjate que todo lo que tú tienes dentro son tus hijos, pero son tus hijos feos y no nos gustan los feos, solo queremos los guapos. Solo los guapos. Claro, pero esa parte de ti está también diciendo, que yo estoy aquí, mírame. La Sí, rabia, la sí, sí. tristeza, la impotencia, la frustración, son aspectos nuestros que desde pequeñitos nos han dicho, mira, esto sí, pero esto no, esto no lo hagas, esto no lo sientas. Y si lo sientes, quítatelo rápido. Entonces, claro, es como si nos hubieran rasgado y una parte que la sociedad, que nuestros padres acepta, queremos potenciar. No, no tengo que ser inteligente, guapa, simpática, Tener siempre tengo éxito, ¿no? tener éxito, sonreír siempre. O sea, ese aspecto sí. Pero claro, yo también tengo otro aspecto. Claro. Y ese aspecto es que a veces tengo mal humor, soy antipática, tengo celos, siento rabia, me siento triste. Y eso es como afuera, no lo quiero esto. Sí. Entonces, claro, toda esta parte que la hemos metido en el inconsciente va saliendo, porque nosotros somos una totalidad, no media naranja. Claro, cuando sale esta parte, huimos, porque no, no, esto es horroroso. Esto es un poco como el retrato de Dorian Gray. No sé si has visto la película. No, Te la recomendé una vez, ¿eh? no la Tienes que vi. verla, es buenísima. Porque, bueno, no quiero explicarla, pero todo se trata de un hombre que no quiere envejecer. Es un hombre bellísimo y entonces le pintan un cuadro cuando está en pleno esplendor. Y claro, ese hombre saca todos sus defectos aumentados y corregidos porque al final se vuelve un malvado, ¿no? Y todo lo que su cuerpo no refleja, lo refleja el cuadro. Ahora, al final el cuadro es un monstruo. Pues nosotros aquí tenemos como un monstruo que no hemos querido mirar. Y cuando sale es como, ¡ah! No, 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 esto no, esto no. Pero claro, si te quedas allí mirando el monstruo, te vas dando cuenta que el monstruo no es tal monstruo, que se va volviendo inofensivo a medida que tú estás con él. Y que llega un momento que ese monstruo se ha integrado en ti. Y ya no está. Y muchas veces me dice la gente, pues mira, aquel jefe que tenía, que me hacía la vida imposible, ostras tú, es que me lo han cambiado. Es que ahora está conmigo, ¿por qué? Porque tú ya has cambiado. Tú ya lo ves y no sientes esa rabia. Pero no porque esa rabia se ha ido, se ha integrado. Entonces, el cambio interior produce cambios en nuestra vida exterior. Por descontado. Es la única manera de tener un cambio. Uno de los temas, trabajé tantos temas contigo, Eva, pero fueron saliendo todos de manera bastante orgánica, ¿no? Pero, por ejemplo, la tristeza. La tristeza era una emoción que me ha acompañado siempre, ¿no? Y de alguna manera yo siempre quería huir de ella, ¿no? La quería tapar, no quería que estuviera, quería que hubiera más alegría y menos de lo otro, ¿no? O al menos no mostrarla. Pero cuando tú me decías, ¿y qué problema hay con la tristeza? Exacto. ¡Wow!
dices, ¿qué problema hay con la tristeza? ¿Qué problema tenemos con la tristeza, Eva? Claro. ¿Por qué la evitamos tanto? ¿La evitas? Ahora ya no. ¿Y cómo te sientes con ella? Hago visualizaciones. Me visualizo como si la tristeza fuera una niña, como si fuera una niña que me viene a ver. Y solo quiere que la mire y le preste un momento de atención, que esté con ella, ¿no? Y llega un momento que parece que hasta esa niña me abraza y ya esa tristeza se transforma en alegría, en paz, en calma. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues ya lo has contestado tú. Parece magia, pero no lo es. Cuando dejas de rehusar sentir lo que estás sintiendo, llega un momento que eso se transforma. Pero no se transforma desde mi fuerza de voluntad, desde mi mente, no tengo que estar alegre, no tengo que sentirme así, sino que es una cosa orgánica, es una cosa que tenemos una inteligencia, que es la que mueve el corazón, la que mueve los riñones, esa misma inteligencia es la que se hace cargo de todo este proceso. Por eso digo muchas veces que es como mágico, porque llega un momento que lo que tanto has intentado no sentir, huir, cuando empiezas a abrazarlo, cuando empiezas a decir, vale, estoy triste, pues oye, estoy triste, ¿y qué pasa? Y te quedas allí, llega un momento que, ostras, pues ya estoy en otro lado, ya no siento eso. Sí, sí. Sí, es así, pero no porque tú quieras que se vaya. Por eso la gente que está mirando el reloj no funciona. No funciona. Si intentas como autoengañarte, no funciona ya. No, porque te estás engañando a ti misma. No funciona. Y eso no funciona. O sea, la vida es muy inteligente. Entonces, tienes que ser muy honesto. Y si realmente estás sintiendo lo que estás sintiendo, es como, vale, pues aquí estoy. Entonces, este ejercicio que hemos comentado funcionaría con cualquier emoción desagradable que estemos experimentando. Sí. Yo, por ejemplo, me encuentro con muchas personas con el tema del miedo y de la culpa. Y es un tema que mucha otras gente, grandes, ¿no? Sí, es un tema que mucha gente lleva, ¿no? Porque son temas, sobre todo la culpa, es un tema muy correoso. Porque es una emoción que no te da ningún beneficio. No. Porque hay un tipo de miedo que te resguarda del peligro. Hay otro tipo de miedo que es el psicológico que no. Sí. Pero la culpa en realidad no te hace nada. Lo único que te hace es un peso encima que no sabes cómo sacarte, ¿no? Entonces yo siempre digo que una cosa es, venimos aquí a aprender. Nadie viene aquí enseñado. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a ser madre cuando tuve a mis hijos. Y cometí muchos fallos, porque no sabía ser madre. Mis hijos me enseñaron a ser madre, pero me equivoqué mucho. Si cada vez que yo me equivocaba tenía que flagelarme con la culpa, es que no hubiera acabado nunca. Entonces era, ok, me he equivocado, vale, pues aprendo. Y procuro no hacerlo otra vez. Yo a veces me he portado mal con una persona y cuando he sido consciente he ido allá y le he pedido perdón. Otra cosa es qué va a hacer esa persona, si me va a perdonar o no. Pero yo le he pedido ese disculpas o ese perdón. Y después no lo he hecho o he intentado no hacerlo más con otras. O sea, para mí el aprendizaje es ese. Me equivoco, corrijo. Intento no hacerlo más y si le echo algo a alguien y me puedo disculpar, lo hago. Pero ya está, no hay más. Venimos a aprender, todos. No hay nadie que sepa en esta vida hacer de todo. Siempre habrá una caída que te levantarás y habrás aprendido. Es la manera que tenemos de evolucionar, de expandirnos. Entonces, ¿para qué la culpa? Y el miedo otro tanto, ¿no? Miedo al futuro, miedo a qué me pasará. Vivimos muertos de miedo. O sea, yo siempre digo que somos muy valientes en el fondo, porque vivimos muertos de miedo, pero vivimos. Pero claro, eso es muy difícil, ¿no? Mal vivimos, ¿no? Claro. Porque claro, hay muchos oradores, ¿no?, que te dicen vivir el presente. Pero claro, ¿cómo vas a vivir el presente si estás cargado de tu pasado o pendiente de tu futuro? Hasta que eso no se empieza a limpiar, es imposible que puedas estar aquí. No, imposible. Y es una sensación de
como estar un poco muerto en vida, ¿no? Y uno se pregunta, porque para mí el punto más difícil fue darme cuenta de que algo en mi vida no iba bien, porque yo me hacía las siguientes preguntas. ¿Tengo trabajo? Sí. ¿Tengo casa donde vivir? Sí. ¿Tengo pareja? ¿Tengo cosas materiales que necesito para tener una vida que esté bien? Entonces, debería estar bien. El error está en mí. Creo que este fue la gran equivocación, pensar que el error estaba en Sí, mí. en tu caso ese fue un punto muy importante. Porque claro, tú te basabas en lo externo. Y claro, hay gente que me ha venido que lo tienen todo y me dicen, no soy feliz. Porque claro, la felicidad no es lo externo, es lo interno. Sí. Entonces, claro, si tú miras fuera dices, bueno, pero ¿de qué me voy a quejar, no? Pero claro, es que no te estás mirando dentro. Tú puedes tener todo. De hecho, hay artistas que lo tienen todo y se suicidan. Sí. Entonces, algo falla. Y hay gente que tiene muy poco y están bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que depende de cómo estés tú dentro de ti, eso va a ser lo que tú vas a vivir. Si tú no estás bien dentro, ¿cómo puedes estar bien fuera? Es Vas a imposible. fingir, vas a disimular, vas a reprimir, pero dentro de ti no te engañas. ¿Vivimos disimulando mucho, Eva? Sí. Sí, porque nos importa mucho la apariencia. Fíjate que vivimos en una sociedad que lo que da más brillo es todo lo superficial. Y no está mal. La belleza, la juventud, el trabajo, el éxito, los coches, las casas. Todo esto es como un brillo, ¿no? Que está bien, que no hay nada de malo en eso. Pero si no tienes lo otro, es que no lo vas a disfrutar. Yo he tenido en terapia gente exitosa, que se podría decir, y estaban fatal, con depresiones. Y realmente es porque tenían unas cargas internas impresionantes. Hasta que estas cargas internas no se empiezan a liberar, esa persona no puede respirar. Y la solución es sentir esas cargas internas, darles espacio. Claro, primero detectar cuáles son esas cargas, porque muchas veces la persona no lo sabe. Entonces, a base de preguntas, a veces de. Yo siempre, para conocer a una persona, necesito su biografía emocional, Sí, que es lo que hice contigo, lo recuerdo. porque si no, no sé quién tengo delante. Entonces necesito tener una idea de cómo es esa persona. Y a partir de aquí es cuando ya empiezo a ver por dónde está flaqueando, ¿no?, su vida. Y sí, lógicamente, cuando veo dónde está flaqueando, es cuando empezamos a tocar esos puntos. Es curioso porque en esa biografía que tú me hiciste, salieron cosas que mi mente había decidido olvidar, ¿no? Como el tema del abuso. Yo no me acordaba en absoluto y en la visualización que tú me hiciste se veía claramente. Nuestra mente a veces decide olvidar sucesos para pensando que así evitará el dolor, pero seguramente esto queda en nuestro inconsciente y desde ahí dirige toda nuestra vida. Sí, es verdad esto que dices. Nuestra mente, en la manera que tiene de cuidarnos, muchas veces hace que un suceso traumático quede como en segundo plano para que no nos afecte. Lo que no sabe nuestro consciente, y nuestro inconsciente sí que sabe, es que ese suceso está allí, en retaguardia, y que en cualquier momento, sin saber por qué, yo me siento triste. Yo no tengo ilusión con la vida y no entiendo el porqué. Y es porque hay un suceso debajo que está destilando ese dolor. Hasta que ese suceso no sale a la luz, esa destilación no para. Y sí que en el momento en que sale es doloroso, pero después es una liberación. Es doloroso, Eva, tanto que durante estos 6 meses que hice la terapia contigo, 2 veces me planteé dejarlo, porque digo, es que no puedo, tanto dolor no soy capaz, ¿no? Pero finalmente hubo una fuerza interior, no sé cómo llamarlo, que ¿no? me invitó a seguir y lo pude transitar. Bueno, yo creo que en el fondo tú ibas viendo que no eras tan débil como te imaginabas, que eras mucho más fuerte de lo que tú te pensabas, y en la medida que íbamos trabajando también ibas viendo resultados.
Y eso es lo que te ayudó a dar los pasos para acabar. Es cierto esto que dices. La percepción de uno mismo muchas veces no coincide con la realidad. Sí. Entonces, ¿por qué nos percibimos de manera que no nos favorece? Porque nos hemos hecho un autoconcepto en la medida en que los demás nos han dicho o nos han tratado. Entonces, si yo he tenido unos padres que con toda su buena voluntad han sido súper protectores, no me han dejado a mí equivocarme, no me han dejado a mí vivir mi vida, o he tenido unos padres que, pensando que haciendo bien lo que hacían, pues me han dicho, no seas burro, tú no sirves para esto, con toda su buena fe, porque no lo sabían hacer mejor, sí. Todo eso me va quedando a mí. Porque claro, cuando uno es pequeño es una esponja. Entonces yo voy creándome una idea de mí, de cómo soy yo. Pero realmente es una idea que me viene dada de otras personas. No es realmente lo que yo soy. Claro, hasta que yo no llego un momento que empiezo a estudiarme, empiezo a abrirme a ver realmente hasta dónde puedo llegar yo, realmente quién soy yo. Hasta que yo no empiezo a cuestionarme eso, yo funciono con el piloto automático de lo que yo creo que soy. Y mucha gente va a media vela porque nunca ha llegado a expandir todo su potencial, que es una lástima. Es una lástima. Sí, pero es por eso, porque tenemos un autoconcepto que nos hemos creído. Entonces, no, no, yo soy tonto, no, no, yo soy muy despistado, no, es que yo para esto no sirvo. ¿Seguro? ¿Qué papel juegan los pensamientos ahí? Bueno, los pensamientos, es muy curiosa esta pregunta, ¿no? Porque los pensamientos lo son todo. Son el director, el actor principal. Claro, tú piensa que primero es un pensamiento y después viene una emoción. Entonces, claro, muchas veces no somos ni conscientes del pensamiento porque es tan rápido que la emoción ya la tenemos, pero ha habido un pensamiento. Entonces, claro, si tú no eres consciente del pensamiento, siempre te queda la emoción para poderte abrir a ella. Pero mucha gente intenta luchar con los pensamientos, intenta hacer meditación para no pensar. No se puede. Es que es una guerra perdida. O sea, es muy curioso. La meditación va muy bien, al menos en mi caso me fue muy bien, porque yo me di cuenta que yo estaba aquí y mis pensamientos estaban aquí. Entonces yo dije, ostras, pues aquí están mis pensamientos y aquí estoy yo. Yo no soy mis pensamientos. Yo los puedo ver. Coger distancia de claro, los pensamientos. Claro, pero esto es con la práctica. O sea, lo más fácil es que te des cuenta de la emoción. Pero la meditación va muy bien porque te das cuenta de que tú no eres esa voz. Entonces, si yo no soy esa voz puede estar hablando y yo la puedo dejar. Antonia, ¿no? Por ejemplo, como dice Alicia, ¿no? Como dice Alicia Antonia. La Antonia, ¿no? O sea, que hable, ¿eh? ¿Qué problema hay en que hable? La historia está cuando esa voz habla, yo me levanto. Sí. Y digo, sí, allí voy. Como estamos al servicio del pensamiento, ¿no? Completamente, completamente. Es como si no tuviéramos, como si fuéramos unos puccinellis del pensamiento. Y claro, depende de los pensamientos que tienes, pues imagínate cómo va a ser tu vida, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, darte cuenta. Claro, es que es todo un compendio de cosas, ¿no? Claro, las terapias no es pim-pam. Yo siempre digo que es una inversión. En tu caso fue una inversión de 6 meses. Otros casos duran 2 años. Depende, pero es una inversión que haces. O sea, yo he hecho terapias para mí, ¿no? Y creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Porque, ostras, gracias a Dios puedo sentirme bastante en paz con todo, ¿no? Pero ya digo, es un compendio de cosas, ¿no? Y después también es muy importante para mí últimamente lo que estoy viendo es no pelearme con la vida, ¿no? Y cuando digo con la vida, que es lo que te comentaba antes de empezar, es ¿qué me está trayendo la vida? O sea, la vida tiene una inteligencia que realmente yo no llego a entender. Mi capacidad humana, mi cerebro humano, no comprende. Muchas veces me han pasado cosas que he dicho, esto es horroroso. Y eso nos ha pasado a todos. Pero con el tiempo, en perspectiva, me he dado cuenta que ese suceso ha sido algo imprescindible para poder llegar aquí. Que sin eso no hubiera podido.
Entonces, cada vez me doy más cuenta de la perfección que tiene la vida. Y cada vez es como que me dejo guiar más por ella. Es como que ya no intento tener tantas, ¿cómo diría? Tantas ideas de cómo tienen que ser las cosas, las personas, de cómo quiero conseguir esto y los pasos que tengo que dar para conseguirlo. Es como, vale, dejo que las cosas me vayan viniendo y en la medida que me van viniendo las voy caminando. Y hay cosas que digo, ostras, ¿esto? ¿En serio? ¿Esto tengo que vivirlo? Pero es como digo, vale, pues vamos. Antes decía, no, lo cambiaba, lo... Y ahora es como, vale, voy a ver. Y a medida que voy rindiéndome a la vida, ostras, me pasan cosas muy curiosas. Eso sería... ¿Te pongo un ejemplo? Sí, sí, sí. Un ejemplo rápido. Yo me quería cambiar la habitación de matrimonio, ¿vale? Hace tiempo que me la quiero cambiar. Tengo una habitación que es todos unos armarios, sí, como un vestidor, ¿vale? Y claro, cuando yo miraba cambiármelo, quería ponerme un vestidor, ¿no? Y salía carísimo. Y dije, pues no, no me la cambio, ya está. Claro, a veces pasan cosas que no son exactamente lo que uno quiere, pero el resultado es ese, ¿no? ¿Qué pasó? Que la vecina que tengo del ático se le inundó toda la terraza. No. Sí. Y me empezó a caer agua como si fuera el diluvio universal. Claro, yo estaba en la cocina, empecé a oír y a llover en pleno mes de junio y salí de la cocina y fui a donde oía el ruido y me encontré toda la habitación cayéndome el agua a chorro. En aquel momento me quedé tan bloqueada que no sabía por dónde ir. Bueno, un desastre, empecé a poner cubos, toda la ropa que tenía Liliana, todos los adredones, fundas nórdicas, todo, ropa, vestidos, todo, todo, empapado, todo, el armario, todo. Claro, bueno, enseguida llamé a la vecina no estaba, bueno, un desastre. Al final vinieron, cerramos el grifo del agua de la comunidad, bueno, total, mi habitación deshecha. Entonces, bueno, el seguro de la vecina, vino el perito, lo peritó, no, no, claro, está hecho un desastre, hay que hacerlo todo nuevo. ¿La vida nos habla? Sí. Total. Me han arreglado toda la habitación, me la han dejado preciosa, no he pagado ni dinero. ¿Ves? Al final... O sea, pasan cosas. Y a veces dices, ¿pero esto, en serio? Pero te das cuenta después de que, ostras, una solución así a mí no se me hubiera ocurrido. No, no. Lo que pasa es que cuando sucede algo, por ejemplo, que nos cuesta mucho, ¿no? Una enfermedad de un familiar o la muerte de alguien cercano, no sabemos cómo gestionar en ese momento. Y ahí es muy difícil pensar que el universo tiene esa inteligencia, que detrás de eso hay un sentido. Es que de entrada no puedes pensar eso, porque tu parte humana no te lo deja. De acuerdo. Tu parte humana en ese momento siente un dolor tremendo. Sí. Y eso es lo que tienes que rendirte, porque no vas a poder hacer otra cosa. O sea, lo que dices es en ese momento entregarte completamente, sí, al dolor, sí, y no estar tan pendientes de si eso que está sucediendo tiene un sentido o no, ¿no? No, en ese momento tú no puedes estar pensando eso, porque tu parte humana no está para eso. Tu parte mamífera está con pleno dolor. Y lo que tú estás sintiendo es un dolor tremendo. A ti que te empiecen a hablar que el universo... Es que te importa tres pitos. A ti lo que estás sintiendo es que te falta tu padre o que esta persona está muy grave y sientes un dolor impresionante. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo de sentir ese dolor. Sí. Lo está sintiendo, pero está como intentando a medias. Porque tiene miedo que si se acaba de sentir ese dolor, se quedará ahí dentro y no saldrá. Y es mentira. Es justo lo contrario. Pero yo entiendo que da miedo sentir eso, porque es un dolor tan desgarrador que dices, yo si me quedo aquí no salgo. Es un pozo sin fondo. Por eso muchas veces ahí se necesita un acompañamiento, para que haya alguien que sepa que está allí y que te puede acompañar. Que no es necesario. Si te entregas a ese dolor, no es necesario. Es muy interesante esto que dices. ¿Hacer terapia o no hacer terapia, Eva? Depende de la persona. Yo siempre pienso que la persona tiene una inteligencia que cuando lo necesita, encuentra a la persona apropiada. Siempre. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un amigo en un momento dado, puede ser un terapeuta.
Pero cuando una vez me preguntó una amiga, Eva, ¿cuándo se tiene que ir a un psicólogo? Y yo le dije, cuando tú lo sientas. Si no, ¿para qué? Claro. Es perder el dinero y hacer perder el tiempo al terapeuta. Llega un momento que tú lo sientes. ¿A ti te pasó? Sí, además lo tuve claro. Yo te vi en la entrevista con Sergi Torres y lo tuve claro. Yo quería preguntarte, Eva, si la terapia que tú haces, que es absolutamente diferente a cualquier terapia que yo he podido conocer o leer o informarme sobre ella, si está basada o alineada, no sé cómo decirlo, en las enseñanzas de Sergi. Hay una parte muy importante. Si está influenciada, a lo sí, mejor. Hay una parte muy importante. Yo estudié la Gestalt, estudié varias corrientes psicológicas, pero a mí me faltaba algo. Me faltaba una parte espiritual muy importante y con Sergi la encontré. Entonces, para mí, Sergi me ayudó muchísimo en mi trayectoria profesional y espiritual y como persona. Sí, está influenciada por muchos maestros también. Sí. Es, al final es un cúmulo compendio de toda tu vida, ¿no? Sí, es... y al final sale una terapia pues personal. Personal, Eva, sí. Eva Betesa. Bueno, Eva, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No sé si quieres dejar un último mensaje a las personas que nos estén viendo y estén en alguna situación un poco complicada ahora. No, simplemente decirles que confíen en ellas, que hay una inteligencia que les guía y que si en un momento dado necesitan ayuda, sabrán dónde acudir. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, confiar en la vida.